¿Cómo le explicaríais a una persona que no es de España cómo vivimos los españoles el fútbol? ¿Cómo describiríais a alguien lo que estáis viviendo aquí ahora mismo en el Santiago Bernabéu? All right, so how can I describe the indescribable? I don't know. Welcome to Sensational Spain. My name is Íñigo and today we are here at the beautiful Santiago Bernabéu at a game between Real Madrid and Atlético. We're going to be asking Spaniards around about football here in Spain. Let's go. ¿Cómo os llamáis y de dónde sois? Carlos, de Alicante. Paco, de San Vicente de las Peñas. Y Braulio, del mismo sitio. Andrea. Yo, Marta, y somos de aquí, de Madrid. Irina. Yo me llamo Diego y somos de Tenerife, la isla Canaria. Soy Arturo y soy de México. My name's Cash and I'm from England. My name is Antonio. And we are brothers. Martín Arochi, vengo de México. Yo me llamo Alejandro y vengo de Alicante. Antonio de Madrid. Arturo de Madrid, me llamo David. De aquí de Madrid también, me llamo Luis. Pero de Madrid también, yo me llamo Oscar. Yo soy de Sandra y soy de Madrid. Lucía, de Madrid, San Sebastián de los Reyes, zona norte. Las tres somos de Sanse y yo Alba. We are from Croatia and I'm very strong fan about Real Madrid. Okay. Nice meeting you guys. Luka Modric. Ah, Luka Modric, very Luka good. Modric. Luka Modric. Yes. Very good, very good. I'm brother of Luka Modric. Yeah. you look exactly like Luka. Okay, man. Wait, I gotta make sure. Oh yeah, okay. I gotta make sure they know. All right, so my name is Waleed. I'm from Montreal, okay? I came all the way to Madrid to watch this derby, so I'm hella excited and I can't wait to crush him. Did you come to Madrid just for the match? Yes. When did you arrive? Yesterday. A través del transatlántico por venir a verlos. Él es mi cuñado. Vengo a visitar y bueno, aproveché. Alicante. Aproveché que este venía y digo, vamos a verlo. Y digo, ah, sí, claro. Bien, sinceramente vimos unos vuelos baratos, conseguimos una entrada por medio de alguna persona y hoy vinimos para ver el partido. Que lo vemos con la bufanda. ¿Cuál es tu equipo favorito? El Atleti. Desde el 2005, desde Kiki Muzampa, el Caño Ibagaza, el Niño Torres. Me gustaba mucho en el play y nació ese amor por los colchoneros. I support Man United, but my favorite foreign team is Real Madrid. Real Madrid or Atletico? Vamos! There's no better team than Real Madrid. There's a little kiss on the badge. Hopefully, Vinny scores tonight or Benzema. I don't care as long as we win. ¿Desde qué edad diríais que sois aficionados al Madrid? Yo posiblemente desde los 12, 13 años. Sí, de chiquito, sí, más o menos, igual. Listen, I've been watching Real Madrid since Kaká transferred, and that was the first time I was ever introduced into football. My whole family supports Barcelona. I'm the only one. I'm putting up a stand. I'm fighting for the badge all over the world, okay? They've tried to convert me. I will not convert. Real Madrid is the team for me. ¿En vuestra casa sois todo el mundo del Madrid o hay de otros equipillos? No, en mi casa de Madrid, todos. Ya, en a muerte. Casa hay otros equipillos. ¿Vuestros hijos son del Madrid también? También, claro. Por supuesto. Y si no, no, opción, si no, no entran a casa. No entran a casa. ¿Cómo le explicaríais a una persona que no es de España cómo vivimos los españoles el fútbol? Es que no se puede explicar con palabras. Muy intensamente, yo creo. I think the Spanish people they live and breathe football. It's all about football. You can see the passion is incredible. Bueno, el fútbol, el Madrid, lo es todo. Bueno, el nivel es una diferencia abismal con el fútbol mexicano. Entonces, pero creo que en otras ligas de Europa también hay mucho nivel, pero nada como la liga española. Yo siento que a lo mejor en México nos gusta verlo, pero aquí sí veo que es generalizado en varias partes. Son muy apasionados por el fútbol y escuchar ahorita a todo volumen los cánticos, me siento muy feliz. Creo que el principal motivo de España es el fútbol. Y la cerveza, claro. La cerveza que no falte nunca y los cánticos, ahora luego los enseñaréis, ¿no? Son lo más. Es que aquí, antes del partido, tienes que empezar con horas de antelación. Tienes que tomarte tu buen vermú, tienes que comer, ya tienes que prepararse. Claro, hay que prepararse para lo que luego viene después. Entonces, es un trabajo duro ya para integrarte en el partido. Sí, eso es lo mejor. Nosotras venimos a la previa, ¿eh? Luego no entramos al campo, porque no tenemos entrada. El bar, pero la previa es muy importante porque es cuando se apoya al Madrid realmente, yo creo, ¿eh? ¿Cuáles son los equipos más importantes de España? Pues el Real Madrid primero, 14 Champions, no me has hablado. Nombrando al Barcelona y al Real Madrid son los únicos que tienen a nivel mundial un tirón de afición, de, no sé, de sentimiento más grande que otros clubes, vamos. El equipo más importante, pero el que más el Madrid, después Real Madrid. El Barça. Yo le diría al Real Madrid. Absolutely, absolutely. How can you argue with 14 Champions Leagues? It's Real Madrid, that's all it is. Oye, veo que defendéis aquí colores distintos. Esto, explicadme cómo funciona. Pues yo, en mi casa desde pequeñita, toda mi familia es del Madrid, 100% del Madrid. Yo porque mi padre ha sido toda la vida Atlético de Madrid, yo desde pequeñito me he inculcado los valores. ¿Cómo describiríais a alguien lo que estáis viviendo aquí, ahora mismo en el Santiago Bernabéu?
All right, so how can I describe the indescribable? I don't know. The fans here are absolutely ecstatic. Everybody's got a lot of energy. Everybody's positive. Bueno, yo emocionado. Es un Madrid-Atleti, un derbi. Al final tenemos ganas. Jugar contra el Atleti siempre es un partidazo. Ganarles es un partidazo. Increíble, o sea, es que todavía estoy emocionada. Hay bastante rivalidad, pero bueno, como en todos los estadios, todos los equipos, pero bastante, un ambiente bastante bueno. Creo que solo se puede entender y solo se puede percibir si eres de una de las dos aficiones y si realmente tienes el sentimiento bien atlético o bien merengue. Pero vaya, yo creo que los que no son europeos se asombrarán muchísimo. Pues bueno, la afición, todo el estadio, o sea, lo sientes en, no sé, como que se te pone la piel chinita. You can see that there's tourists from all over the world that come to watch. I can't wait to get inside and see what it's like inside, because outside is crazy. Inside is going to be a whole nother level. And when Real Madrid scores the fifth goal today, it's going to be even better. The fifth? We're talking about 10. Let's make it a record. I don't care. No, no, es un ambiente único el de que hay antes de empezar un partido. Y sobre todo un derbi con el Atleti es distinto. Es lo mejor, es lo mejor que existe. Sí. Y si ya eres madridista. Sangre son blancas. ¿Qué miedo da ser antimadridista? ¿Cuáles son los partidos más importantes? En este caso, este tiene mucha importancia por la rivalidad. Yo creo que para España, sin duda, probablemente el clásico. Pero para los atléticos, un derbi es el derbi. Madrid-Barça. El partido más importante siempre es contra el Barcelona. El clásico. ¿No? O el derbi, ¿eh? No. Yo creo que me da más rabia un derbi que un clásico, fíjate. Lo ponéis antes que el derbi sevillano, que el derbi vasco. Sí. Para los de Sevilla será el Betis Sevilla, pero para los de Madrid, Atlético, Real Madrid. Look, I'm not going to give Barça the credit, okay? It's way easier to beat Barça than it is to beat Atlético. ¡Vamos! ¿Cuál es la diferencia entre la Liga, la Champions, la Copa? ¿Qué es lo más importante? Para mí, yo siento que es la Champions League. Champions League is like all over the world and it's all the best teams in Europe. No tienes, o sea, no te estás jugando tanto en un partido de liga. En un Madrid-Atleti no te juegas tanto, no te juegas la liga. En la Champions, desde luego, todo partido puntúa. Es una etapa muy importante, la verdad, para los madridistas, porque no, ya se sabe. Y el que gana, pues se decide quién es el mejor de Europa. Pero un partido del Real Madrid en Champions es otro ambiente. O sea, es venir a ver un espectáculo. La Champions motiva más al madridismo. Pero vaya, la Liga es lo fundamental, si no tampoco estarías en la Champions. Liga es una competición que se juega durante toda la temporada contra 19 clubes de España. Y pues el que más puntos tenga, por así decirlo, gana la Liga. Y los tres equipos que menos puntos tengan descienden a la segunda división. La Copa del Rey, pues se juntan a veces equipos de segunda B, tercera. Van eliminándose por pareja los equipos hasta llegar a la final, cuando solo quedan dos ya. Y por muy mal que vayan en Liga, la Champions es algo mágico. And Real Madrid has the most, so try to argue with me. Vale, ¿y la Liga Española dirías que es la mejor del mundo? Sí. Actualmente, no. Que claro. Es top 2 junto con la Premier League. Yo creo que es la más fuerte porque está el Madrid, o sea, con eso está todo dicho. Eso es un buen momento, ¿no? Claro, en la remano está el Madrid, por lo cual ni a la altura de los zapatos. A los dos mejores equipos del mundo, sí. Probablemente sí. Eso, yo creo que se lo está llevando la Premier últimamente todo, los mejores jugadores. Y luego a la hora de salir a Europa, España es bastante superior a, menos el Barça, que ha perdido. Pero España es bastante superior a la Premier League o a la Bundesliga o a la liga francesa. When Real Madrid plays, it's the best league in the world, so of course. Yeah, I think so as well. The level Spanish teams have is way beyond the other teams. La Premier va muy por delante porque tiene una organización espectacular. Un aficionado puede saber con muchos meses de antelación qué días y a qué hora se juegan los partidos. With the Premier League, there's all great teams. I reckon it's more passionate over here than the England fans. La liga francesa va por detrás. Tiene menos competencia y todavía no llega al nivel de estas que he dicho. ¿Qué le recomendarías a alguien que como tú quiere venir a experimentar este ambiente? Prepare bien su vuelo con 2-3 meses de anticipación, que vea cómo conseguir los boletos, lo cual es muy fácil, la verdad, nada más es cuestión de echarse un chapuzón ahí en la página. La verdad que es muy accesible, la página es muy entendible. It's crazy. It's one of the matches you have to experience, not just see on TV. It's crazy, yeah. To be here,
it's incredible. A little bit Spanish there as well, so. Si viene del equipo visitante, pues que venga preparado para todo. Y con muchas ganas de ver el partido y ilusionado de venir a ver la previa. Que la verdad que ver todas las pancartas y todo, pues aunque sea el equipo visitante, pues es emocionante y bastante bueno. No tenga ningún complejo de venir a ver a España a ver un partido de fútbol, que no. Que el ambiente es bonito y relajado, familiar y sin problema. Que tengan un cuñado español para que los ayude a conseguir los boletos. It's a great place. There's no like bads about it. It's great. The passion is fabulous, and it's just the fans are electric in the stadium, and it's just amazing. ¿Un resultado para el partido de hoy? Yo espero un 1-2. ¿Con goles de? Por parte del Atleti, 2 de Griezmann. Bueno, uno de Griezmann y uno de Morata. Gana el Atlético 1-0, 1-0. I think 2-0 to Real Madrid. I would love to say like 7-0 or like 5-1 or something crazy. But if I'm being realistic, because I do take football seriously, I think Atletico Madrid have been slightly underperforming the last, I'd say, season and a half. And Real Madrid just came back from the 5-2 win against Liverpool, so we're going to be high energy. I'm saying my official prediction is 3-1 for Real Madrid. 2-0. Hoy ganamos 4-1. Vinicius marcará uno, pero Benzema dos. Y Valverde el otro, claro. O sea que hoy baila Vini. Hoy baila Vini, seguro. Hoy baila. 3-0. Bueno, no, 3-1, venga. Yo 2-0. Yo 2-1. Venga, a ver quién gana. ¿Y con goles de quién? Benzema, 100%. Benzema y mi Vini. Dos de Vini y uno de Benzema. 2-0. Yo un empate o un 0-1 así de última. Y luego, lo ultimísimo, le voy a pedir que grites Aupa Atleti a cámara, si puede ser. No, Aupa Atleti. Aupa Atleti. A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. Sí, a la Madrid. 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 A la Madrid y nada más. A la Madrid. ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! ¡Sí! ¡A la Madrid! ¡A la Madrid! A la Madrid. A la Madrid. A la Madrid. ¿Cómo definirías la siesta para alguien que no sabe lo que es? Es el mejor invento del siglo. ¿Tienes un montón de hambre y te traen de repente tu plato favorito? Pues igual.